Ahora realicemos este detallito de Sonic. Vamos a tomar una pequeña plaquita, aquí lo hice con cartón y cartulina metálica, y vamos a usar una cajita de 16 centímetros de madera. La pintamos y ahora vamos a tomar un pedazo de foamy diamantado y vamos a pegar sobre la tapa. Una vez que esté pegado, empezamos a recortar el borde para que quede solamente la parte superior de la tapa forrada y se va a ver mucho más llamativa. Quedando de esta manera, ahora vamos a tomar dos tiras de foamy. En este caso el foamy tiene una anchura de 5 centímetros y por el largo que tú quieras para ir forrando la tapa de tu caja. Vamos a hacer esos cortes como si fueran en ovalados y vamos a empezar a pegar alrededor de la cajita de esta manera. Si tu foamy no es muy largo, puedes ocupar varias tiras para rellenar toda la orilla de la caja. Seguimos pegando con silicón hasta que quede de esta forma. Aquí, por ejemplo, me quedó un pedacito, además solamente lo recorto y pego en esta zona. Ya que esté forrada en esta parte, vamos a hacer un pequeño cilindro. En este caso es con el foamy, vamos a enrollar por completo. Tiene más o menos de alto unos 10 centímetros. Pegamos con silicón y vamos a colocar también en el centro de nuestra cajita. Y luego vamos a cortar un pedazo de foamy dorado simulando una flamita para que parezca una velita sobre nuestra caja, quedando de esta manera. Ahora en la parte inferior imprimí un poco de etiqueta adhesiva con tipo papel fotográfico. Esta imagen que se ocupa mucho en la temática de Sonic. Rodeamos toda la parte inferior de la base, colocamos la tapita y pegamos una figurita de Sonic en donde va la velita para que tenga mucha mejor presentación. Ahora le vamos a colocar papel picado a nuestra caja. Aquí estoy ocupando un poco de papel picado dorado. Tú puedes ocuparla para colocar dulces o para cajita de sobres o para lo que se te ocurra. Queda de esta manera y ahora solo le ponemos un poco de silicón a la placa y vamos a colocar nuestra cajita y así es como se ve ya terminado. Espero que te sea de...